pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Embajadores. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliaos con Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 20. Si buscásemos el significado de la palabra embajador, ya sea en un diccionario o en un soporte como Wikipedia, veríamos que se nos dice que un embajador es el representante de un determinado país ante otro o ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero. Esto nos indica claramente que no cualquiera puede ser un embajador y que quien vaya a desempeñar dicho cargo o función ha de tener una completa preparación en política y diplomacia, así como estar familiarizado y conocer los diferentes protocolos sociales y culturales que ha de aplicar en cada momento y situación. Pues no debemos de olvidar que un embajador es quien representa a nuestro país y a nuestras gentes y cultura. Por lo tanto, algo como la trayectoria ética, moral y laboral, lo que llamamos el testimonio, de tal individuo ha de estar a la altura de su cargo. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Si ya el hecho de ser embajador de un país conlleva una gran responsabilidad en todos los sentidos, el ser embajadores no ya de un determinado país, sino de Cristo, debiera de suponer un reto y una responsabilidad que nos empujase a unos estándares muy superiores a lo común de cualquier persona y circunstancia. Un político o un diplomático son personas que han decidido voluntariamente dedicarse a dicha profesión, por lo que también han dedicado gran parte de su vida a prepararse para tal labor. Pero ¿qué ocurre con un embajador de Cristo? Partamos de la base de que nadie o muy pocos son los que en su vida toman la iniciativa propia de acercarse a Dios libre y voluntariamente. Leamos por un momento lo que Pablo nos dice en el capítulo 3, versos 10 al 12 de la carta a los Romanos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ni siquiera uno, nos dice la Biblia. Y efectivamente puede que encontremos a alguien que se haya acercado a Dios sin ser empujado por el dolor de una pérdida familiar o por una adicción o tal vez por una insoportable tristeza del alma, pero aún en estos casos hemos sido acercados a Dios por Él mismo. La iniciativa de una relación con Dios siempre nace de un interés de Dios hacia el hombre, y eso lo vemos reflejado en la Biblia ya desde la creación de Adán y Eva. Lo vemos en la relación de Dios con Abraham, con Moisés y la zarza ardiente. Lo vemos con el llamamiento de Samuel e incluso con el de David. Pero si nos fuésemos al Nuevo Testamento, aún lo veríamos más claro con el llamamiento por parte de Jesús a los discípulos e incluso con el llamamiento de Pablo en el camino de Damasco. Sí, ha sido Dios quien ha propiciado un encuentro con nosotros
en sus sabios propósitos para con cada uno de nosotros. Y lo ha hecho llevándonos a contemplar no sólo el vacío de nuestras almas, sino también a comprender el oscuro destino de las mismas, venido del pago del pecado en nuestras vidas. Pues como dice también Pablo en la carta a los Romanos capítulo 6, verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así pues, Dios es quien nos atrae a sí mismo, y no sólo con el fin de hacernos salvos, sin hacer ningún mérito por nuestra parte, sino que, añadido a esa salvación, Dios capacita nuestras vidas para ser embajadores en su nombre. Un embajador del mundo necesita una gran preparación y existen universidades para tales asuntos. Pero, ¿y un embajador de Cristo? Un embajador de Cristo es enseñado y preparado por Dios a través del Espíritu Santo. Este es un cargo de mayor excelencia y responsabilidad, pues no estamos representando a un país o a una bandera, un presidente o un rey. Estamos representando al Rey de Reyes y estamos siendo ejemplo de un reino en el que su política, su ética, su moral, su lenguaje, su propósito y su esencia son el amor, la misericordia, la gracia, la justicia y el perdón. Ahora bien, es harto evidente que nunca podríamos ejercer como embajadores de un país ajeno al nuestro, ¿cierto? Un español como yo no podría ser embajador de México, de Ecuador o de Estados Unidos, pues mi ciudadanía es española. ¿Y qué nos dice la Biblia a este respecto? En la carta de Pablo a los Filipenses, en el capítulo 3, verso 20, es donde podemos leer: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tengo hermanos en la fe que cambiaron su ciudadanía nativa por la española, tras vivir unos cuantos años en España. Pero todos aquellos que estamos en Cristo, cambiamos un día nuestra ciudadanía por una ciudadanía celestial, al ser incluidos por la fe en el pueblo de Dios y pertenecer así al reino de los cielos. Ser, pues, un embajador de Cristo implica comprender que nuestras metas, nuestros proyectos o nuestras riquezas no están ni originados ni destinados a este mundo sino al venidero. Pero también ser un embajador de Cristo implica paciencia, pues ninguno de nosotros alcanza la madurez necesaria para tal ejercicio de un modo instantáneo al recibir a Cristo en su vida. Esto es algo que se va adquiriendo paulatinamente, ejercitando las verdades de Dios en nuestras vidas. Cada fruto necesita de muchos días de sol y de su calor para tener dulzura, pero también necesita de sus noches oscuras y frías para que su carne sea tersa. Necesita la refrescante lluvia para ser jugoso. Ahora bien, también necesita de esos días secos para que su piel sea fuerte y pueda defenderse de los parásitos. No tengamos miedo a las dificultades ni a la oscuridad de la noche. No desmayemos ante el frío del invierno ni te desalientes por los días de tormenta. Dios tiene cuidado de ti y te está preparando para ser un buen embajador de Cristo. Y no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, verso 1. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.